tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Fernanda Berley. Hoy vamos a hacer unos riquísimos chicharrones de pescado. Ya saben que estamos con todo para las recetas de cuaresma. Y como les digo siempre, no importa que no sigan la cuaresma, para cualquier temporada, para cualquier día, esto es buenísimo. Son unos chicharrones de pescado que se hacen súper rápido, es muy sencillo, bueno, y quedan deliciosos. Hoy es un buen día para poder cocinar una gran receta de su chef personal. Fernanda Berley. Miren, estos son los ingredientes. Aquí tengo medio kilo de filete de pescado. Este es cazón específicamente. Pueden utilizar el pescado blanco que ustedes prefieran, ¿eh? Y bueno, está cortado así en pequeños pedacitos. ¿Ya vieron? Tienen que ser chiquitos para que se hagan así como chicharroncitos. Y para marinar el pescado vamos a necesitar jugo de limón fresco. Aquí tengo 4 limones, depende la cantidad de jugo que tengan los limones. Ahorita ustedes van a ver. Bueno, limones. También una cucharadita de pimentón picante o paprika. Una cucharadita de ajo en polvo. Una cucharadita de sal, ya saben, si es de mar mejor. Y también una cucharadita de pimienta negra. También necesitamos media taza de harina de trigo y la vamos a sazonar con los mismos condimentos con los que vamos a marinar el pescado, pero a la mitad, o sea, media cucharadita de pimentón, media de ajo, media de sal y media de pimienta. También necesitamos aceite para freír. Miren, vamos a marinar el pescado, no necesita mucho tiempo, ¿eh? Con que esté marinándose 10, 15 minutos va a ser suficiente. Bueno, colocamos el pescado en un tazón. Cuando trabajemos pescado y limón o algún ácido, siempre tiene que ser en algo de vidrio o algo de cerámica o plástico. No vayan a utilizar metal porque reacciona con el ácido de limón y pues no queremos eso. Bueno, entonces aquí voy a exprimir el jugo de 4 limones. Como estos tienen bastante jugo, pues nada más voy a utilizar 4. No tiene que estar cubierto de jugo de limón ni nada, ¿eh? Bueno, y ahora vamos a agregar los condimentos que les mencioné, los que son de una cucharadita, ¿eh? El pimentón, ajo, sal y pimienta. Miren, hay que mezclar perfectamente bien el pescado con los condimentos y el limón para que todo se marine parejito. Y les digo, nada más con que esté 10 o 15 minutos así marinándose es suficiente. Pero recuerden siempre mantenerlo en frío. Esto lo voy a llevar al refri. Oigan, después de unos 15 minutos que estuvo marinándose el pescado en el refri, lo puse a escurrir para retirar el exceso de líquido, vean, y también si pueden ver, estoy utilizando un colador de plástico. Bueno, en lo que termina de escurrir esto, aquí en nuestra media taza de harina vamos a agregar los mismos condimentos que pusimos aquí, pero esta vez son medias cucharaditas. Miren, ahora ya con el pescado bien escurrido, lo vamos a vaciar aquí donde tenemos la harina sazonada. Es importante que con el mismo, ya ven que utilizamos los mismos condimentos para marinar. Hay quienes nada más revuelcan el pescado con la harina así solita, pero ustedes ya van a notar la diferencia que si sazonan su harina para cualquier tipo de fritura, lo que sea, les queda todo más rico porque todas las capas tienen sabor. Entonces vamos a revolcar todo de un jalón en la harina. Wow.
¿Ya vieron qué rápido estuvo esto? Bueno, pues ya nada más nos queda freír los pedacitos de pescado en abundante aceite. Tiene que ser una fritura profunda. Oigan, pues miren, llevo aquí como unos 7 minutos, 7, 8 minutos que se están friendo la primera tanda de pescado. Esto lo tienen que hacer con el fuego alto, pero que no se esté quemando. Si ven que se empieza a echar humo el aceite, entonces le bajamos. Y hay que tener un poquito de paciencia porque hay que dejarlos aquí hasta que los sintamos como chicharroncitos. Con la misma cuchara y esto se siente, Miren, aquí ya casi están. Tienen que quedar así, bien crujientes, exactamente como chicharrones. Entonces los voy a dejar otros 4 o 5 minutos y ya los retiro y los voy a colocar acá con papel absorbente para retirar el exceso de aceite. Oigan, pues vamos a darle la probadera a estos deliciosos chicharrones de pescado que se ven como si fueran unos chicharrones tal cual, ¿eh? Oigan, se ven, suenan y se sienten así de textura. ¿Así, solito? ¡Qué rico! A ver, así solito sin guacamole. Oye. Son una delicia. Es un chicharrón de pescado, tal cual su nombre. Y luego si los acompañamos con un guacamolazo... Súper crujientes. Quedan como chicharrón de cerdo, pero va a ser de pescado. Súper crujientes, bien, bien sazonados. Y esto los pueden acompañar así para botanear o para hacer tacos. Aquí hicimos guacamole. También pueden poner lechuga, tacos con col, como si fueran estilo ensenada, más o menos. También mayonesa con chipotle, o sea... Tú síguele diciendo, yo aquí mientras... Ya con lo que ustedes quieran, con lo que ustedes quieran, porque es como chicharrón. El chicharrón lo puedes comer como quieras, donde quieras. Pero fíjense, yo vine preparada, yo sí me voy a hacer un taco. Ah, están bien buenos. Oiga, una botanona para película, para video, para un partido de fútbol. Así como cuando nos hacemos taquitos de chicharrón, pero esta vez son de pescado, con guacamole, oiga usted, también por ejemplo con su cebollita morada, col, como les digo, con todo eso como tipo tacos ensenada. Con mayonesita, uff. Que su limoncito, sí señor, unos granitos de sal de mar. Y si es de la mujer de sal, mejor. Si es de la mujer de sal, pues mucho mejor. Entonces, ¿ya tienes así tu taco? Y pues ya, te lo comes. Pues ya te lo comes. A ver. No. No saben. ¿Ya? No se imaginan. Vean cómo se ve el taco ya preparado. Todo lo de afuera es súper crujiente y no crean que tiene una capa así gruesa, gruesa de harina, ¿eh? Es que también se dora como que la primera capa de la carne. Todo está buenísimo. Oye. Para dominguear bien sabroso con esto. Chicharrón de pescado, literal. Están sin palabras, están sumamente exquisitos, deliciosos. Por favor, no duden en prepararlo. Para alguna botana, para una comida, o sea, tacos de chicharrón de pescado, nada más y nada menos. Súper rico y perfecto para esta cuaresma. Delicioso.
Amigos, si les gustó este video, si les gustó esta receta como me encantó a mí, regálense un like. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse, por favor. Púchenle la campanita para que YouTube les diga, los Berlés subieron de esas recetas que les quedan a todo dar. Síganos en redes sociales, Fernanda sube contenido en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y ahora ya empezamos a hacer videos de TikTok. También síganos, están muy buenos, muy interesantes. En TikTok, no lo olvide. Y señor, señora, no se complique la existencia, hágase unos tacos de chicharrón de pescado exquisitos, a toda su familia les va a encantar. Y recuerden que aquí el caballero y la dama los esperamos en el siguiente video. Sí. Y nosotros nos quedamos sufriendo. Sufriendo. Hoy es un buen día para poder cocinar.